Bueno amigos, tengan buen día, buena tarde, buena noche, no sé qué hora nos vaya a ver. Desde ya pues estamos acá con el grupo de japonés, como es japonés y Elisa en su canal. Estamos apoyando a este proyecto ya y japonés pues nos ha pedido apoyo en el sentido de que todo esto pues se está llevando. A la vez pues un proceso que se lleva por acá. Entonces amigos míos, estamos en casa de famoso Cuico Silva. Como ven, pues, perdón, se me ve la cámara. Como ven, pues, acá estamos todo el mundo, pues, trabajando, tratando la manera de colaborar acá a modo de avanzar todo esto. Bueno, vamos a ver cómo está esto. Realmente, pues, el proyecto japonés es quien lo lleva. De igual forma, pues, nosotros acá, pues, tratamos la manera de darles a conocer un poco. Ya, pues, realmente apoyo, pues, aquí, pero que se va a necesitar mucho. Me voy a poner por acá para que se vea mejor en la panorámica. Ven amigos, por lo que veo y entiendo, según me explicaba japonés, se va a hacer la casita, o sea, prácticamente está haciendo el cajón desde acá hasta allá, con tal muchacho, el corredor, el cuartito. No sé cuánto exactamente tiene de ancho por largo, pero en sí, pues creo que trae el lío de lámina, creo que invirtieron por acá. Japonés. Japonés, contándonos un poquito cómo está la situación y el proyecto están llevando, qué se está haciendo, qué se va a hacer, cuánto se va a hacer de ancho por largo, no sé cómo está la situación. De ancho tiene, de todo el cuarto, esto tiene el de 6x4. De 6x4, ¿y es el cajón? Va vos, el cajón de 6x4 va. De 6x5. 6x5 y medio. Y el corredor le vas a dar un uno. Estamos haciendo ahorita. Realmente muchas personas me estaban diciendo que fuera de blog, pero lo que se está viendo primero es esto. No, en una casa de blog lleva más inversión, no es fácil, lleva más inversión. En lo poco que vamos, amigos, en lo poco que vamos haciendo esto, se va invirtiendo realmente. Doña Lubia es testigo de cada cosa que vamos sacando y que vamos recibiendo, para que ustedes me tengan confianza siempre, como la confianza que me tuvieron los suscriptores en mandarme dinero para la casa de Cuico. Ajá. Entonces lo que yo quiero es que todo sea claro para que no haya ninguna desconfianza, va mucho y se va apuntando. Y el material falta ahorita son las de 12 pies, oh, de 28 calibres, lámina. Por eso los muchachos están atrasados y ahorita están haciendo la mocheta para las puertas. Pues. Entonces amigos, si ustedes quisieran colaborar también con la casa de Cuico, lo pueden hacer, ya que Colón tiene más gente, más personas también que mira su canal. Entonces, lo que le puedo decir, pues buena onda a todas las personas también. La iniciativa lo dio nuestro amigo costeño. Órale. Nuestro amigo costeño dio la iniciativa y nuestro amigo Isaías. ¿Quiénes son las personas que están ayudando? Ah, iba a preguntar yo. Ajá, entonces las personas que yo tengo anotado en Colón. Sí, pues, creo que al fin de todos, creo que va a ser la conclusión de quiénes están ayudando. La iniciativa lo dieron a esas dos personas en el lío lámina, vos. Ah, y bueno, y bendición. Isaías, buena onda. Siempre, mucha buena onda, siempre por todos. Y por los grupos de Colón que me están ayudando. En general, vos, ya que vos sos la cabeza del grupo, pues buena onda, Colón. Que me está echando la mano porque cuesta mucha. Este es mi primer proyecto en mi canal, Japonés y Elisa. Y así muchas suscríbanse a mi canal Japonés y Elisa para que miren nuestros videos siempre. ¿Cuántos suscriptores llevas, güey? Como 6,000 casi lo voy llegando ahorita. Más de 12,000, qué bueno. Qué bueno. Entonces, gracias a las patojas. Ay, qué duro. Ya terminamos. ¿Por qué este palo se va a meter? Gracias a las muchachas aquí rodeadas que me tienen, a la muchacha que está conmigo también. Ella nomás entró a trabajar, pues ella no se ahueva nada, va de todo terreno. Entonces, a darle con todo, mucha buena onda. Buena onda a ustedes. Sí, pues, bueno, qué bueno va, se está llevando a cabo ese proyecto, pues acá también las personas están colaborando también por acá, en lo que es todo de por aquí. Prácticamente es la casita de Cuico. Ese es el lado. Japonés. 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 La casita de Cuico iba. La casita de Cuico era acá. Va. Mucha, vamos a derrumbar la casita de Cuico. Yo quiero hacerle una cocina aparte. ¿Por qué? Para que no se humee la lámina. Mucha, la lámina está muy bonita. Se miran bien bonita, nuevecita. Ah, no, y cuidarla. Entonces quiero buscar la manera y ustedes también con su colaboración. Ustedes hacerle una su cocinita aparte. Porque el humo. Oh, quiere decir, prácticamente va a pasar a vivir aquí. Ahí ni esta casita va a quedar como cocinita. Bueno, buena idea, está bien.
Bueno, entonces, amigos míos, así es como pues japonés está tratando la manera de colaborar, ayudar a esta familia por acá. Y de igual forma, pues siempre trabajo. Yo lo que veo que por acá ya comprar unos palos. Acá en Guatemala, cada poste que ven por acá a las esquinas está costando de 70 quetzales a 75 quetzales. Cada poste, realmente todo es inversión. Igual esto acá le decimos vigas, acá en Guatemala o tendales, una de dos, no sé cómo lo conocen ustedes en sus países. Pero bueno, acá pues prácticamente las casas se hacen de esta forma, este tipo de madera o de palo, cómo decirlo. Sería bonito ponerle costaneras y todo eso, pero ustedes saben, entre más bonito, pues hay más gas, o muchas veces que uno trata la manera de hacer lo mejor que pueda. Pero de igual forma, para mí, pues es bastante, realmente es bastante bendición grande que se está llevando a todo esto. No pude grabar de lo que es al principio, porque el proyecto de japonés que lo está llevando. Ahorita pues ya estamos llegando, vemos que ya el cajoncito casi ya está formado. Ya es un par de láminas y hace falta que según ya viene en camino. Otros postes ya hace falta por allá que poner, eso es lo que pues se está haciendo. Para que se coloque el corredor prácticamente. Bueno, aquí pues aunque sea parecemos hormiga todos aquí, pues entre todos vamos a tratar la manera y de ver cómo solucionamos esto. ¿Cuánto de hondo le van a dar, güey? 70 de hondo. Bien, se puede, más o menos. ¿Y cuánto diría? ¿Este poste qué palo es, mucha? Mano, ¿este poste qué palo es? Es muy palo. Ay, no, es como que yo tenía, pues. ¿O tenías allá? Eso no es, hombre, pues sí, de esta clase. De esa clase. Mira, gordo, eso. Ahí vamos, muchachos, ahí vamos, me llegan. Buena onda, entre grupos mejor. Sí, creo que así hay más ambiente. A la vez, dijo alguien más con ganas de entrar uno. ¿Qué está haciendo Mía, ya, me? Mía, ¿qué está haciendo, ya, ah. No le había agarrado la onda. Vos, Marvin, ven y a ver, mira. Solo tres hoyos, haga hacer, va. Sí, ¿y los dos? ¿Eso no serían este? Este y el otro que vamos a buscar otro. Uno, dos. No, no, uno veo tirado, dos. Allá creo que es. Bueno, vamos a por acá. Bien, va. Ah, sí, te ayuda más. ¿Tiene que ver con esto, mira, ya? Ah, no, tiene más filo, Elmo. No, 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 no. Tipo que más grande. Ah, sí, obvio, pues. ¿Dónde va? Claro que sí. Ahí tenemos un famoso jugador de Barcelona, Puyol. Carlos Puyol. Carlos Puyol, ¿cómo el proyecto? ¿Calidad? No, hombre, Puyol es un arquitecto de esto, realmente. Ah, ahí está Manso, también no lo había visto. ¿Ahí está Manso? Sí, ¿qué opinas del proyecto, Manso? ¿Calidad o no? Ah, sí, calidad. Muchacha, ahí está Huico. Ah, está Huico, él es el famoso Huico. Huico, contando, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís al ver el proyecto que estás haciendo para tu familia? Siento contento, porque compadre, nunca había hecho una caja así de esas láminas, que se diga. ¿Nunca te imaginabas que iba a hacer algo así para tu familia, especialmente? ¿Y qué le podés decir a toda esa gente muy bonita que te ha apoyado y te ha apreciado? Que Dios me lo bendiga, que siempre, que cada paso que den, que esté bien cuidado, porque nadie se había preocupado por mí, pero ellos sí fueron buena gente conmigo, ¿verdad? Pero muchas gracias, Bueno, nada, bueno, pues Wico está muy contento, muy agradecido, claro que sí, con todos ustedes, especialmente con Dios, y a la vez, pues igual, él también está ahí echándole ganas, no está sentado, no está durmiendo, al contrario, pues vemos que también está ahí, pues activo a todo esto. Bueno, es un proceso y se lleva por acá, pero primero Dios se va a lograr. Y si alguno de ustedes quisiera aún más apoyar ese proyecto, pues gracias a Dios, muchas veces les va a agradecer si alguno de ustedes quisiera apoyar. Será bendición grande para esta familia. Bueno, por acá tienen unos palos, están cortando, no es mal. Hola, amigos. Está quedando bonita, le pusieron eso ahí como refuerzo, va. Cabal. Chulo quedó. Miren, amigos. Está quedando muy bonito, calidad. De 12 pies de largo, balón. De 12 pies. Dos láminas, 24 tirando de largo hasta allá entonces.
Qué calidad, muchacho, bonito se mira, qué bendición. Ahorita más, y ahorita pues empezó la lluvia, el invierno, eso pues le va a ayudar a la familia, porque según me comentaba la mamá de Huico de allá, pues cuando empezaba la lluvia le caía bastante por el lado dentro, se mojaban sus camas, etcétera. Ay, Dios mío, tiene gana, muchacha, la pobreza no se acaba. Eso no solo es en Guatemala, es a nivel mundial, otros países también están similarmente lo mismo. Pero ni modo, pídele a Dios que nos ayude a cada uno de nosotros, pues, para dónde y le vamos a hacer. Pero bueno, gracias a Dios, eso ya se está llevando, ya está quedando muy bonito. Voy a ver si logro ver a la mamá de Huicuay para poder dialogar un rato con ella, a ver cómo se siente ella al ver este proyecto. Vamos a ver por acá, creo que por ahí está escondidita. Ahí está. Yo pensé que no estaba, no la había visto. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Cómo ves el proyecto acá? ¿Cómo ves la bendición grande que ha llegado? ¿Está contenta o no? Claro que sí, estoy muy contenta de que, del apoyo que me han dado, ¿va? Y lo que pasa es que, como dice el japonés, ¿va?, que necesitan más materiales, ¿va?, no alcanza. Sí, realmente pues como dice, ya dinero ya poco tiene, ya no tiene. Dios, todavía materiales para la casa. Dios va a proveer usted, Dios va a proveer, sí, es cuestión de tener paciencia. Sí, porque Dios les toca su corazón de ayudarme, ¿va? Pues Dios los bendiga, ¿va? Sí, pues. Estoy feliz, va. De... ¿No se imaginó eso? No, yo nunca me imaginaba. Y a pesar como mi casita, va, ustedes han venido a grabar aquí, va. Ajá. Han visto la necesidad de mi hogar. Pero Dios los bendiga si alguien toca sus corazones de ayudarme. Sí, pues. Ajá, y como les digo, Dios los bendiga a los que me han venido. Porque a ver, va, no es nomás de comprar láminas o bautizos, como dice el japonés, que querían de blog, va, pero dinero no hay. No, cuesta. No es nada fácil, cuesta esa inversión. Y... bueno, realmente le digo, hay muchas personas que quisieran ayudar, pero usted sabe que ahorita está la situación dura, o el virus se está viviendo mundialmente, la economía, ni hablemos, ¿no? Usted está un poco fuerte en eso también, pero a pesar de todo eso, siempre ha habido personas de buen corazón que siempre me han apoyado acá. Y como este proyecto, bueno, lo que veo, va, porque realmente una lámina nadie se va a regalar. Nadie, sí. Una lámina está costando 120 quetzales o 25 quetzales, ¿verdad? 125 a 120 quetzales más o menos está costando una lámina. Imagínense, una lámina. Un lío de lámina que hace, que son 10 unidades, está costando 1250 quetzales. Ese es el precio de un lío de lámina que hace 10 unidades. Así está. Ajá, así está, ok, de 12 pies. Entonces, amigos míos, pues aquí doña... ¿cómo es el nombre, me olvidó? Doña Lubia. Doña Lubia, ella está muy contenta, agradecida con Dios en especial. Y bueno, un japonés también está apoyando por acá, va, está tratando la manera de ayudar a esta familia. Dios los bendiga a ellos también, como yo siempre los he bendecido, va. Y no hay otra palabra de que yo tenga de pedirle a Dios que muy pronto ellos van a tener sus trabajos. Primeramente Dios, va. Aquí, aunque sea lo poquito que están ganando mi esposo, va, pero aunque sea un poquito, pero ahí vamos la semana, va. Sí, pues. Ay, vaya que aquí me han quitado como otros lugares que hay tienes que ni para comer tienen. Si usted quiere ganas. Que sea una lindita de frijolito. Adiós, un frijolito pasa uno, o sea. Cierto. Es cierto. Dios los bendiga también. Ellos, va, que ellos han hecho ese apoyo con mi patoquito también. ¿Cuántos de familia son ustedes? ¿Cuánto? Somos 7. Oh, es grande la familia. Los chiquitos, los patojos, va. 9 con nosotros dos. Siempre. Ajá, sí. Quiere ganas. Ahí vamos. Quiere decir que nomás esté terminado esto, se van a pasar para allá. Así es. Allá van a pasar. Ajá. Oh. Y según usted, el japonés dijo que tiene planes de tirar piso. Ajá, sí, ah, qué bueno. Bueno, amigos, si ustedes, alguno de ustedes quisiera apoyar a la familia, pues buena onda, se les va a agradecer. Se va a dejar un número de teléfono ahí de WhatsApp. Si alguno quisiera apoyar, pues se les va a agradecer grandemente. Usted puede comunicar 42-56-56-15, 42-56-56-15. Nosotros acá pues haremos la donación públicamente, si así lo es. Y si no, pues también mil gracias, nosotros entendemos la situación. Bueno, doña Lubia, entonces, primero yo tenga fe que todo va a salir bien. Ok, voy a ver los chicos por allá.